Estamos la intendente de San Cosme presentando la oferta de verano. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros ofrecemos, como todos los años, San Cosme se caracteriza por ofrecer naturaleza y tranquilidad. Es un turismo familiar más que nada. Ofrecemos la emblemática Laguna Totora en sus tres paradores, en sus tres playas, la grande, la azul y la bonita, con sus respectivos paradores y servicios. Eso es durante todo el verano, pero también acoplamos la bailanta chamamecera, que se va a realizar 4 noches en la casona Mitre, donde podrán disfrutar de las comidas típicas, del baile, del buen chamamé, y es todo gratuito. Acompañando al intendente con lo que es esta propuesta tan interesante que está haciendo San Cosme, con lo que es su propuesta de naturaleza, de historia, de cultura, de chamamé, de gastronomía, integrado a todo lo que es este desarrollo del corredor de Gran Corriente. Es muy importante esta visión de cómo desde el municipio también se viene llevando adelante una gestión acorde a lo que plantea siempre el gobernador, del turismo como un eje de desarrollo que vincule la historia de cada territorio, de cada localidad, con su cultura, con su naturaleza, y eso es lo que está hoy por hoy proponiendo San Cosme, que es realmente muy valioso y una propuesta muy interesante para el verano. La visión que siempre se plasma en cada una de estas actividades es que el turismo es el eje de desarrollo para el futuro de la provincia. El gobernador siempre lo plantea como un sector estratégico y cada vez más municipios toman esto como una bandera propia, en la cual entienden que el armar una agenda de trabajo, el fortalecer a los emprendedores locales, el generar condiciones para el desarrollo turístico significa realmente el futuro para cada localidad. Así que es muy bueno poder estar acompañando en este caso a San Cosme, como a todas las localidades de la provincia, para que tengamos una excelente temporada de verano y que en todo momento sigamos siempre respetando los protocolos sanitarios y todas las condiciones para que estos grandes avances que hemos tenido hasta ahora se sigan respetando y nos permitan tener un desarrollo del turismo a lo largo del tiempo.